Muy buenos días, amigos de Mundo Android Manía. Bienvenidos a otro video tutorial. Soy Daniel Romero y hoy les traigo un video interesante. Últimamente todos los teléfonos gama media, gama alta, incluso algunos gama baja, ya traen incorporado el lector de huellas. Pues bien, si no tienes un teléfono con lector de huellas, pero quieres tener las funcionalidades de uno de estos, pues te voy a enseñar por medio de un programa cómo configurar la huella. Es decir, podrás bloquear todas las aplicaciones que tienes, WhatsApp, Messenger, YouTube y todo lo que quieras en tu celular, y solamente lo podrás utilizar con tu huella. Eso lo logramos a través de la cámara del teléfono. Así es que si te interesa este video, no te muevas. Bueno, acá tenemos nuestro conejillo de indias. Este es un Samsung Galaxy Alpha con el cual vamos a hacer la prueba, y nuestro programa se llama el Fingerprint Outlook. De todos los que estuve probando, la verdad es el que mejores resultados me ha dado. Aquí simplemente nos va a explicar cómo es el funcionamiento del programa y cómo es la autenticación de la huella. Entonces vamos a comenzar configurando la huella dactilar. Entonces simplemente escogemos el dedo que queremos registrar. En este caso yo lo voy a hacer con el dedo índice derecho, y él va a comenzar a tomar registro en nuestra huella dactilar. Esto lo hacemos varias veces. Esto es lo único dispendioso del programa, el registro inicial de la huella, pero ya después va a ser muy rápido el programa y muy fluido. Bueno, una vez tomamos la huella dactilar, toma las muestras suficientes, ya nos dirá que quedó completa la verificación de nuestra huella dactilar y quedaría configurado el programa. Acá simplemente entramos acá en esta parte para poder empezar a seleccionar cuáles aplicaciones queremos bloquear por medio de la huella dactilar. En este caso vamos a seleccionar alguna de las aplicaciones, por ejemplo el Play Store. Ahí nos preguntará cómo lo queremos bloquear. Obviamente lo dejaremos en la primera opción, que es bloqueo por huella dactilar. Vamos a seleccionar otra aplicación, por ejemplo el navegador, lo mismo por huella dactilar, y vamos a hacer la prueba a ver cómo es el funcionamiento de esta aplicación. Entonces vamos a abrir el navegador, que lo habíamos bloqueado. Se activará la cámara para que acerquemos nuestro dedo, el cual registramos, en este caso el índice derecho de mi mano, y ahí nos dará acceso una vez detecta que se trata de la huella dactilar correcta. Bien, entonces este programa funciona muy bien. Obviamente se demora un poco mientras la cámara enfoca bien la huella dactilar, pero funciona bastante bien. Vamos a intentar engañarlo con el dedo anular derecho. Vamos a ver, acercarlo, lo acercamos, esperamos a que haga la lectura. Y ahí pareciera que nos da acceso, pero nuevamente nos vuelve a pedir que acerquemos la huella. Nuevamente intentar engañarlo. Pero esta aplicación funciona muy bien y no nos va a dejar dar acceso hasta que nos acerquemos el dedo correcto, en este caso el índice derecho. Nuevamente hace la lectura y ya verifica que es la huella dactilar correcta y nos habilitará nuevamente el programa. Bien, este programa funciona muy bien, es de los mejores. Estuve probando varios para este video, pero me quedé con este. Bueno, para entrar a la configuración del dispositivo, obviamente por seguridad él nos pedirá autenticar con la huella, porque si no cualquier persona lo podría desinstalar y tener acceso a las aplicaciones o a las demás opciones que tenemos bloqueadas. Acá nos mostrará varias de las opciones que tiene, como cambiar el PIN, cambiarla, registrar otra huella dactilar o cambiar de huella. Y bien, este es todo el programa. La verdad me parece muy bien. Acá un consejo que les doy es que bloqueemos los ajustes, porque obviamente cualquier persona podría entrar y por medio de ajustes
detener la aplicación o desinstalarla y pues tendría acceso nuevamente a las aplicaciones. Entonces, si bloqueamos el menú de ajustes, pues no van a poder desinstalarla tampoco. Así es que creo que es un buen programa para los que queramos ponerle un poco de seguridad o simplemente alardear de que nuestro teléfono también tiene lector de huella, así sea por cámara. Bien, y pues el programa funciona muy bien, es digamos que no es rápido como un lector de huellas normal, pero pues la cámara, el programa tiende a ser rápido teniendo en cuenta que es por cámara que hace la autenticación de la huella. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, regálame un like, no olvides suscribirte al canal y nos vemos hasta un próximo video. Acá te dejo otros videos que tal vez pueden ser de tu interés. Chao.